0 a 5 años ca capacitación tacón chuagona mi malaya mi anuskarana chay gona monda y achachishka montaño cochica chay plantita gona ta plantas pa chay gona y anuspacaran chay gona yo con chica causanchi. Nosotros aquí sembramos todos granos nutritivas como chocho, como cebada, trigo, habas, así. Y esos productos nosotros mismos aquí preparamos, moliendo para nuestros niños y niñas. Y esos alimentos de nuestra preparación es más alimento. Mi mami da de comer arroz de cebada, sopita. Capacitamos a las madres sobre todo para que puedan preparar una alimentación adecuada. Es decir, alimentos que contengan valor nutritivo. Hay niños que crecen más fuertes, más sabios, inteligentes, saludables, más guapos, y esos niños con esos alimentos. La idea es que la familia, ¿cierto?, como responsable directo de los niños y niñas dentro de los primeros 5 años, puedan dar acceso a servicios, controles, chequeos médicos. Hay algo nada bien allí da. Hay una pio y mente gachunga, chay plantitas, chay hortalist con ayon caras, paño conchi, chay con un varias pa caranginio conchi campo granito con ayo. Hay muchas plantas como toronjile, jantín, cola de caballo, muchas plantas de calientes y frías, todas esas plantas ha habido. Con eso hemos curado a los niños, ha evitado de enfermedades. Esa es la manera como se ha venido trabajando y de hecho en coordinación con las instituciones del Estado, en este caso con el Subcentro de Salud de Palmira, con el Hospital Cantonal de aquí de Huamote. En el grupo etario de 6 a 12, básicamente en el ámbito de educación, en la participación y promoción de derechos. Es lo que nosotros impulsamos desde acá como PDA. Y también por otro lado trabajamos con los docentes, fortalecimiento de capacidades de docentes en el manejo de metodologías de trabajo con los niños, por ejemplo. Hemos recibido capacitación, esa capacitación la estamos poniendo a práctica. Como usted ve aquí, sobre los rotulados y lecturas comprensivas. Sí, ya con escuelas lectoras, lo que es el, escuelas lectoras mismo. Se ha venido trabajando con la implementación de materiales, por ejemplo, didácticos, así, requerimientos básicos que tienen en las escuelitas. Me da útiles escolares para que sea buena alumna. Tenemos así grupos conformados, tienen un espacio de participación en donde ellos demuestran sus habilidades, sus capacidades. Trabajamos capacitando a jóvenes en el tema de microemprendimientos. Nosotros hemos mejorado en la calidad de vida con Visión Mundial. Gracias a Visión Mundial he recibido talleres de cómo elaborar plan de negocio, elaboración de emprendimientos, de microemprendimientos, elaboración de agropecuario. Nosotros vamos a crear una peluquería en nuestra comunidad, mi hermana y mi sobrino. Y nos vamos a estar ahí atendiendo a los clientes de las DEA. El proyecto de CUI es para mí es muy especial
cuando aumentan las escuelas para vender, para tener suficientes recursos económicos para poder estudiar. Sí, me he aprendido 20 modelos de cortes de cabello y 9 tipos para rasurar los bigotes. Hemos recibido charlas de VIH y SIDA para cómo prevenir un embarazo. A mí me ha servido mucho para cuidarme uno mismo, ¿no? Es una enfermedad que no se puede solucionar, eso puede ser a llegar a morir. Trabajando en el tema de participación, trabajamos básicamente con grupos de jóvenes que están en las iglesias, sociedad de jóvenes. De alguna manera nosotros venimos promoviendo la participación de ellos en diferentes actividades. En la Iglesia Católica Corazón de Jesús, en el Galtelaime, nos reunimos 18 jóvenes y 13 señoritas. Sí, son un grupo de chicos y chicas. Nació aquí en Huamote, justamente en el Pedro Palmira Tizán. Ahora esa red ya es a nivel nacional. Son un grupo de chicos que trabajó en un proyecto específico. Aquí estoy y actualmente tenemos en diferentes PDAs. Entonces son chicos que ya tienen como su organización propia. Se reúnen, tienen una directiva provincial, tienen un plan de trabajo. Antes de Visión Mundial ha sido todo como ciegos, no ha habido nada de ayuda, nada de apoyo. Niños han sido desbaratados, sin estudios, sin aseo, sin alimentación. Bueno, antes que llegue Visión Mundial estaba casi en las comunidades desorganizadas, entonces había mucha división entre dos religiones, ¿no? Entre católico y evangélico. Y luego, cuando llegó Visión Mundial acá, nos socializó durante unos talleres de capacitación. Con eso, la gente fue comprendida, entendiendo. Hoy se encuentra la gente bien unida. La verdad, la iniciativa que tuve nos fortaleció con la capacitación que trajo como planes de negocios. Entonces, en eso nos abrió un poquito más para tener esa iniciativa. Gracias a Dios, ahorita yo soy el emprendedor, he trabajado con algunas instituciones públicas y privadas también, en este caso con Visión Mundial.